Señor, abre mis labios.
ti con justicia te alaban, te adoran y glorifican todas las criaturas. Oh, bienaventurada. Con tambores y citas, porque el Señor
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Para ti la alabanza y la gloria, oh excelsa Trinidad. Para ti la alabanza y la gloria, oh excelsa Trinidad. Para ti continua acción de gracias por todos sus siglos. Oh excelsa Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Para ti la alabanza y la gloria, oh excelsa Trinidad. Bendita sea la Santísima. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, confirmándonos una fuerza de salvación en la casa de David. De sus santos profetas.
alabemos con júbilo al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y glorifiquémoslo diciendo: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Santo, ya que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, danos tu Espíritu para que venga en ayuda de nuestra debilidad y que Él mismo interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hijo único de Dios, que pediste al Padre para tu Iglesia el Espíritu de la verdad, haz que este defensor esté siempre con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, y derrama en nosotros tus frutos: caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, tú que enviaste a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo que clama: Padre, haz que nos dejemos llevar por ese Espíritu y lleguemos a ser herederos tuyos y coherederos de Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, que nos enviaste desde el Padre al Paráclito para que diera testimonio de ti, haz que también nosotros demos testimonio de ti ante los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Digamos ahora al Padre, movidos por el Espíritu Santo que ora en nosotros, la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Padre, que has enviado al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, bienvenidos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Nos reunimos bajo su mirada amorosa para celebrar el centro de nuestra vida cristiana, que es la Eucaristía. En ella damos gloria a Dios. Hoy celebramos ese misterio insondable de la Santísima Trinidad, es decir, el misterio de Dios. Cuando empezamos alguna obra, alguna actividad, alguna celebración, lo hacemos precisamente invocando este nombre trinitario de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así hemos comenzado nuestra celebración. Alabando al Señor, pidamos también de manera muy especial por la peregrinación de la familia Sauto Torres, sus descendientes y amigos que están aquí presentes, para brindar ese tributo de amor y pedir a la Santísima Virgen su protección y su amparo. Dispongámonos pues para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados y pidiendo humildemente perdón por ellos. Y decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran. Yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y mis delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Qué admirable Señor es tu poder! Cuando contemplo el cielo, obras de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe,
la entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontramos. Por él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Hermanos, la fiesta que hoy celebramos nos presenta a nuestro Dios en una relación de amor.
en una comunidad de personas, en ese amor pleno y total. Jesús nos habla de la estrecha relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esta verdad, que no llegamos a comprender plenamente, nos ofrece, sin embargo, la posibilidad de que esa comunión de vida propia de Dios llegue a nosotros. Este don nos impulsa a implicarnos en la tarea de vivir desde una relación con los demás y una relación con Dios, en un amor que nos haga cada vez más humanos y que al mismo tiempo nos divinice cada día. La liturgia de hoy ha elegido un texto del Evangelio de Juan para proclamarlo en esta fiesta de la Santísima Trinidad. Se trata de uno de los anuncios del envío del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que constantemente ayuda a la Iglesia a profundizar, pero sobre todo a vivir el misterio de Dios. Gracias al Espíritu Santo está asegurada la fidelidad de la existencia cristiana al mensaje de Jesucristo. El Evangelio nos dice que el Espíritu tomará de Jesús lo que ha de comunicarnos. Pero lo que es de Jesús es también del Padre. Existe una estrecha e indivisible unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si Jesús, el Hijo, ha sido enviado para contarnos lo que le ha oído al Padre y dar testimonio de él, el Espíritu nos dirá lo que le ha oído al Hijo y dará testimonio de Jesús. Todo esto desde la igualdad e identidad de amor más profundas. Hoy celebramos el misterio más alto y profundo de Dios mismo. Lamentablemente se nos ha presentado con frecuencia como un embrollo teológico que no podemos entender. Y nosotros, que buscamos entender bien cada cosa desde nuestra limitada capacidad cerebral. Pero lo más importante es que este Dios Trinidad ha entrado en diálogo también con nosotros, y la fe que profesamos nos recuerda que estamos hechos a imagen y semejanza de este Dios que es amor compartido. Por tanto, en la medida en que nos dejemos habitar por Él y trabajemos por instaurar la comunidad trinitaria en nuestro mundo, encontraremos la verdadera felicidad, la meta para la que hemos sido creados, la realización propia y la de toda la creación. María de Guadalupe, la madre del Dios por quien se vive, fue llevada al cielo para participar íntimamente de ese dinamismo de amor y comunión en el seno de la Trinidad. Y desde el cielo vino a nosotros para traernos a su Hijo Jesucristo, que nos revela al Padre y que nos da su Espíritu Santo. Que ella interceda por nosotros para que tengamos la fuerza de renovar ahora nuestra consagración bautismal y vivir en coherencia con la fe que profesamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La profesión de nuestra fe es fundamentalmente esa profesión en la fe en un Dios trino y uno. Digámosla, esta profesión, con mucha conciencia de lo que estamos profesando. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo.
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios, Padre entrañable, que por Jesucristo nos ha revelado su amor y que escucha complacido los gemidos inefables con que el Espíritu intercede por nosotros. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación. Oremos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Por la familia Sauto Torres, descendientes y amigos en su peregrinación, oremos. Que te para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios, que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos. Escúchanos. Que te glorifique Dios nuestro, tu Iglesia, al contemplar el misterio de tu sabiduría, con la que has creado y configurado el mundo. Tú que por medio de Jesucristo nos has justificado y en tu Espíritu Santo nos has santificado, escucha la oración de tu pueblo, y haz que alcancemos el conocimiento de la verdad plena y te adoremos a ti, que eres amor, verdad y vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Que presentamos
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba a tu hermano. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con tu Hijo único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Espíritu, y de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, queremos invitarlos a una exposición sobre santos en el Museo de la Basílica. Por si no lo sabes, aquí tenemos un museo hermoso, que obviamente hay muchas obras de Guadalupe en muchos siglos, pero ahora está esta exposición de santos. El museo se encuentra atrás de la antigua basílica y en 10 minutitos se abre. Además, el próximo miércoles tenemos noche de museo en el mismo lugar, en el Museo de la Basílica, a las 6 de la tarde, próximo miércoles. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Al Espíritu sus siete dones sagrados. Fuente de todo bien, dulce consuelo. Confortados por él, ofrecemos consuelo. El amor espera y todo lo soporta.